quiero. ¿A quién quiere? A nadie. ¡Ah! Vaya. ¡A la música! ¡A la música! Mira, pues, Kike, ¿qué vas a hacer al final? Enseñarle un pedazo de papel que tengo de la psique. ¿El recibo de la psique? Lo conservo porque todavía el 27 del 2. Todavía tiene el 27 del 2. ¿Verdad? ¡Ay, que haga su recibo, eh! El 27 de enero, febrero, de febrero, de 2023. Bueno, Kike, entonces necesita dinero. Igual, ¿por qué los zapatos? ¿Pero sí te gustan los zapatos o no te gustan? Me gustan, bien me gustan, va, pero lo malo, lo malísimo, re malísimo, que cuando yo me los pongo se mira como que anduviera zapatos de payaso. ¿Por qué? ¿Quién te dijo eso? Nadie, pero yo mismo los miro porque son como así. Niño, ¿cuántos años tenés? Tengo 16. No, decí la verdad. Porque la edad que tenés y pidiendo gustos, Kike, a tu edad yo no tenía por qué pedir gustos. La verdad, tengo 19 años, igual que la Maggie. Tienes 19. Kike lo dice por lo alto. Bueno, Kike, en serio, mira, ya hablando formalmente, va. ¿Qué hiciste del dinero que te di la otra vez? Te lo gastaste en 2 días. No. Día. ¿En un día te lo gastaste? Ajá. Ni siquiera un día, no, que en 5 horas. Mira, pues. Qué raro, va, que una vez que el grupo a los chapín me dio un piso, va, la primera. Ajá. No sé si fue la primera o la segunda vez. Ese piso me duró casi un mes. ¿Por qué razón? Porque yo no sabía que vendía un montón de cosas. Buenas. ¿Sí? Montón de cosas que yo ahí va. Que yo quería, va, según yo me las vendían aquí. Uh-huh. Pero ahora que yo sé, ahora el piso lo compro con aquí venden un montón de cosas. Unas cosas que hay, que se me vienen en el cerebro, que según yo son nuevas. Va, que qué bonito es andar comprándose uno lo que uno quiere. Mira, no es feo porque cuesta piso. Pero, mijo, pero usted sabe que trabajar y cuando... Es mal. Kike, ¿cómo va a ser malo trabajar? Usted dice eso porque usted nunca trabajó en Corral. Kike, mire. Anda, te invito que algún día visites un canal que se llama Sabores Chapín. Ahí trabajé yo con Sabores Chapín, aprendí un poco de ganado, ahí anduve yo. Va, también... Usted. Trabajé 6 años embarazada con mi hija. Trabajaba de noche, una semana de día y una de noche. Todavía tenía la año en el estómago. Todavía cargaba la año en la panza. Para la pandemia yo trabajé y no descansamos. Muchos en ese tiempo se quedaron sin trabajo y yo no, gracias a Dios, yo no. Kike, yo solo te aconsejo algo. Yo te voy a dar algo, pero necesito saber... Que por favor, que es la última vez que yo quiero que vos desde ahorita aprendas a ganarte las cosas. Sí, mire, a ver, no sé cuándo voy a ir allá donde mi papá. Tengo yo que hablar con un muerto. ¿Por qué? Porque hoy me llamó mi primo, me dijo que en las noches, como se escucha, que el dueño de él, pues, antes de morir, me anda buscando a mí. Ajá. Dijo mi primo que en la noche siempre él anda como que llamándome, pues. ¿Cómo te dice? Él me dijo que él decía que dónde estaba yo. ¿Y vos que algo le quedaste debiendo? No, él me quedó debiendo a mí, no yo él. ¿Vos te andas buscando para que le pagues? Ya no, te andas buscando para pagarte. O sea que trabajaste de corralero con él. Sí, a las 2 de la mañana levantaba para riñar. Ni yo ordeñaba, ¿no? Que ¿y él no te pagó? En lo oscuro tenía que yo andar buscando las vacas que eran de ordeño. Y pues ya a las 6 de la mañana mandar las vacas para corral, encerrar los chivos y pues, meterlos en otro potrerito. Ajá. Y pues como las vacas muchos se metían al basurero, como a la pared del basurero municipal de ahí, va. Ajá. Muchos se metían las vacas ahí. Yo tenía que ir a sacar las 22 vacas que se metían ahí. ¿Y no te pagó? ¿Cuánto tiempo trabajas? Vamos a ver. ¿15 días? ¿Un mes? Ni 15 días, ni 2 meses, ni 3 meses, como. A ver. ¿Una semana? 4 meses. ¿4 meses? ¿Y no te pagó en esos 4 meses? No. Entonces ahorita te anda buscando para pagar. A ver. Pues
Por eso me dijo mi primo que cuando llegue tengo que hablar yo con él. ¿Van a hacer un ritual? No sé. ¿Qué le vas a decir? Sí, como así. ¿Juliancito? Ah, ¿lo están grabando? Sí, sí, ¿qué vas a decir? No, nada más. Cuando él me hable, yo a ley le tengo que hablar, ¿no? O sea, que él te mienta ya. Ajá. ¿Cómo te dice? Dice mi primo que él, ¿cómo me llama a mí? Kiki. ¿Y ellos escuchan? Sí. Y o sea, que por eso tenés que ir allá. Ajá. Y para eso crees el dinero, para ir también a desengañarte. Y yo... no le creo en nada, pero la cosa es que tiene que ser cierto, ¿verdad? Porque yo nunca lo visité cuando él estaba enfermo. Ah. Y tiene que ser cierto porque una vez que mi primo, él todavía no había muerto, ¿verdad? Una vez que mi primo todavía estaba yo allá. Ajá. Mi primo me dijo, como en la ahí hay una pileta que esa pileta está oscuro. Ajá. Debajo de un palo mango y se mira bien oscuro. Ajá. Mi primo me dijo que ahí él había visto una mujer que estaba sentada. Ajá. Me dijo, mira, me dijo. Y yo volteé a ver y nada. Y él miraba y decía que ella ahí estaba. Y yo miraba y nada. Y él aseguraba que ahí estaba. Yo le digo a él que yo soy bendecido por el Papa Federico. ¿Por qué? Porque a mí nunca me ha gustado, no dice ni un bulto ni nada. Nunca, nunca. Nada, ni nada paranormal. Pero sí le tenía miedo a los fantasmas. Ah. Miren pues, entonces vas a ir a averiguar el fantasma. Ay, se cayó la tapadera. Ah, bueno, Kike, entonces pues así estamos. Kike dice que se por eso es la urgencia de vender los zapatos, porque un muerto lo llama, ¿cómo es? Ajá. Que esa persona pues que él trabajó y nunca le pagó y él siente que tal vez algo le quiere decir. Ajá. Entonces, por eso te querés ir. Ajá, tengo que ir a averiguar. Tenés que ir a averiguar. Ya ven, Kike. Pero, bueno. Ojalá que te portes bien entonces, que te vaya bien. Pero, ¿cuál es el problema todo esto? El problema. Más grande. Más grandísimo. Grandísimo. Que me da miedo. ¿Te da miedo? Sí, yo... yo siento que voy a quedar paralizado de una vez. ¿Y si te habla, qué crees? Como las películas estábamos viendo aquella vez, ¿te acordás? Pues a Ley, no tengo ni siquiera que espantarme porque a Ley le tengo que hablar yo, ¿eh? Ajá. Por eso. Pero bueno, entonces mira, pues hagamos algo, pa. Trata de ir a averiguar eso, decir qué pasa, ¿verdad? Porque está raro eso, va. Anda a ver qué pasa, qué es lo que él necesita. Ajá. Invocalo. Ajá. Porque no sé qué te quisiera decir esa persona. Pero si te diera yo el dinero para que vayas, ¿aún así seguís vendiendo los zapatos? No. ¿Ya no los vendés? No. ¿Seguro? Usted no sabe dónde hay un lugar aquí para pescar donde no hay que tirar hasta rayazos. No. 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 Es que él antes me había regalado una caña de pescar, ¿las conoce usted? Ajá, tal vez eso quiere. Esas que son largas, esas que entonces son... vos no le devolviste. No, él me lo había regalado, ¿va? Esas que son largas. Ajá. Que se les pone hilo. Ajá. De esas. Por eso cuando vaya allá yo me la quiero traer. Ah bueno. Ese Kike. Y por eso, yo digo que tal vez eso te va a pedir que se la devolvas. No, porque como dice dicho, lo regalado ya no se quita. Pero ¿y qué sabes si él tiene un valor sentimental con esa atarraya? No es atarraya. ¿Qué es? Es una caña de pescar. ¿Y qué la hiciste? Allá está guardada. Ay, ¿dónde? ¿Dónde mi primo? ¿Y de qué murió él? Él murió de enfermo. Ay, pues la... bueno, ustedes, pues así está la situación con Kike, ya le llamé la atención, pero ojalá que Kike aprenda.
aprenda a ganarse las cosas, porque yo estaba muy molesta con él por la actitud que estaba tomando cuando estaba con nosotros. Reconocer que hiciste mal. ¿Y de mal en qué? En cómo alegarle a Miley aquí delante de mi mamá y de... Ah, yo pensé que dejar el canal. ¿Ah? Yo pensé que hice mal al dejar el canal. No, deja el canal, no, porque tenés tu decisión de irte, quedarte, no te puedo obligar, no te pongo una pistola en la cabeza, quédate, porque no es mi, ¿cómo se llama? Al contrario, te dije que te quedas ayudándome para que así ganaras algo. Miren, y ahorita viene llegando Willy a esta hora. Tanto Dios, y es súper tarde. ¿Va? Bueno. Bueno. Bueno, 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 bueno. Quique. Bueno. Ahí, siempre con cuidado, entonces. Yo. No, Quique, te tengo una sorpresa. ¿Sorpresiva?